Con un 85% de avance con respecto al último informe del mes de septiembre, se encuentra el estadio regional. La cancha de pasto sintético está terminada junto a las torres de iluminación y cierres perimetrales. Visitamos la obra para conocer en qué etapa se encuentra al finalizar el mes de octubre. Estamos en la etapa de terminaciones menores ya, terminaciones de la techumbre. Las obras contratadas en último momento, que es principalmente terminación del búnker, que fue un aumento de obra, y llevamos un avance al día de a septiembre de este año de un 83%. La obra se debe entregar el 24 de noviembre, esa es la fecha de término. Nosotros esperamos estar con la obra terminada más o menos alrededor del 15 de noviembre para el proceso de recepción y ya poder dar término dentro del mes de noviembre, y ahí está en manos de la Dirección de Arquitectura y el IND y cuando inaugure. Los camarines se encuentran en la etapa de colocación de cerámicas y están conectados al agua potable y alcantarillado. En breve se instalarán los artefactos sanitarios. Para el gerente general y propietario de la empresa constructora, esta obra ha sido gratificante de realizar, ya que constituyó un nuevo desafío para esta empresa regional. Que ha sido una obra gratificante de poder realizar, la primera experiencia que nosotros tenemos como en una obra de este tipo. Espero que vengan otras, ya nos está dando experiencia, la obra está quedando bien, ya estamos con todos los equipos de iluminación y el generador instalado, la próxima semana hacemos prueba de luz en la noche y así una obra más que ha hecho la constructora durante sus 23 años de ejercicio, trabajando en la región, y todo lo que ustedes están viendo lo ha hecho gente de la región, a excepción del contrato de la instalación del pasto, que es una obra muy especializada, por lo tanto tiene que venir gente especializada a instalarlo. En la cancha solo resta por instalar los arcos de aluminio que vienen provenientes desde Europa. La entrega se estima para la primera quincena de noviembre.